Argentina. Tocar durante 3 noches en el Estadio Obras, confirmando su nuevo estatus entre la generación del recambio, no hace mucho fue acusado de hacer apología de la droga con su canción Blues de Bolivia. Y aunque un juez desestimó el caso presentado por la policía, la renga debió ponerse en contacto con el consulado de Bolivia, que había pedido que dejaran de tocar la canción, en especial en las radios, para remarcar, por sobre todas las cosas, sus intenciones artísticas. Esto, por ejemplo, es lo que el grupo dijo al respecto a Noticias en TV. La resolución de todas maneras iba a ser por un planteo legal, digamos. Si la justicia decía que no se podía tocar más, y bueno, no se podía tocar más. No sé. Pero va, nosotros nunca... Pero estaría en contraposición a la democracia y a la libre expresión, me parece. Claro, pero nosotros nunca pensamos en dejarlo de hacer porque, bueno, todo lo que... Aunque nos cueste la vida. No, porque las denuncias de la policía y las denuncias de... las quejas de la Cancillería Boliviana, esto no, a nosotros no nos cabía, porque no lo hicimos con ninguna de esas intenciones. Otros que también rompió una mala racha que comenzó con acusaciones de la policía y del gobierno boliviano con respecto al tema Blues de Bolivia. Hasta ese momento, si algo no esperaba la renga era que esa canción generara poco menos que un escándalo internacional por sus múltiples interpretaciones. Pero esta historia ahora es parte de la historia. Es una canción que nosotros ya tenemos hace como 7 años que la venimos tocando. Tuvo esta repercusión este último año, me parece, por una campaña que inició la policía de prevención contra la droga. Nuestro tema Blues de Bolivia jamás quiso ser ofensivo con la República de Bolivia. Creemos que se ha malinterpretado. Nosotros ni quisimos hacer una canción en contra de la campaña de droga ni en contra de ningún país vecino. Solamente la canción cuenta en una forma irónica, así, satírica, digamos, en un plano así latinoamericano, lo que pasa en una película que muchos conocen, que es El Expreso de Medianoche. Luego de distintas investigaciones y de que el consulado de Bolivia exigiera que el tema dejara de ser programado en las radios, la polémica se fue en palabras. Después parece que de un análisis de la canción, a nivel así policial, apologético, digamos, lo desestimaron, porque no le vieron que incitaba al consumo de droga. Y a nivel así, digamos, con el país de Bolivia, se pidió una disculpa formal y bueno, parece que en un primer momento la aceptaron, después dudaron y bueno, quedó ahí. Ese fue el tercero, después de un parate de bastante tiempo por este problema que habíamos tenido, ¿eh? Y bueno, la onda es ahora seguir tocando, estamos al palo, queremos seguir tocando. ¿Sí? Público se la banca, de parte nuestra es una vida sana, comemos alimento balanceado y tratamos de no delirar mucho de noche y las mujeres las tenemos cortitas. El crecimiento del grupo y en especial su origen independiente dio lugar a que a menudo se lo compare con los Redonditos de Ricota, pero eso no es lo único que tienen para reprocharle a los medios. No tuvimos mucha suerte, digamos, con el medio literario, digamos, porque cuando uno transcribe del grabador a lo que va a la palabra escrita, parece que, no sé, difiere, no sé, o pone un aparte resumen que le parece... Los redondos y la renga, con una comparación. Ahora vuelven a hacer. Por los redondos son los mejores que hay. La idea de la banda siempre fue unir toda la movida de rock, el rock nacional que está bastante dividido. Claro, y bueno, estos tipos, la onda de ellos es, separar, menos caro. El domingo 28, La Renga, Dos Minutos, Los Piojos, Actitud María Marta, Caballeros de la Quema, Un Cuartito y el grupo de Chile Los Miserables participan en un festival en el Parque Rivadavia de Buenos Aires.
Con la consigna por Walter y por todos, se recordará el quinto aniversario de la muerte de un joven que fue detenido por la policía en la puerta de un show de Los Redonditos de Ricota. Y además se hará causa común por los recientes episodios de violencia policial contra jóvenes en distintos puntos del país. Los Redonditos de Ricota, en tanto, tienen casi listo un nuevo disco, aún sin título, y prevén actuar en Mar del Plata, donde se los espera los días 7, 8 y 9 de junio, y en otras ciudades del interior del país.